Y si veíamos a la hermandad de Villanueva del Ariscar, ahora es turno de la hermandad de Écija, una de las hermandades de la provincia que desde más lejos nos acompañan y peregrinan a la Aldea del Rocío, una hermandad con muchísimos peregrinos y de las que más de la provincia de Sevilla que pone en camino. Esta hermandad también lleva una carreta singularísima, de entre todas las que acuden a la carreta, a la Aldea del Rocío, y es por su peculiar techo. Pues echarle flores, cantaba la canción, y eso hacía los peregrinos de Écija. Tienda su mano piadosa, que nos
su pueblo al morir prometió. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva San Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva los Boñeros! ¡Viva! ¡Viva los Alcaldes de Carreta! ¡Viva! ¡Viva los Romeros! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva San Pablo! ¡Viva! ¡Viva Écija! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Écija! ¡Viva! ¡Que vivan todas las hermandades! ¡Viva! ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! Los viva dedicado, hermano mayor. Se cumple el rito de nuevo, decía, ¿no? Sí, el primer año que vengo como hermano mayor. ¿Cómo estarás viviendo un camino nuevo, ¿no? Sí, sí, muy bonito. Y además eso, nos está haciendo un camino maravilloso, un camino divino, como yo digo. ¿La hermandad decía cuando llega la aldea que tiene...? Pues tenemos previsto llegar mañana sobre las 4, tenemos el horario de paso por el puente de la Jolí y hacemos directamente la presentación ante la hermandad matriz. Deseando encontrarse también con la Virgen, ¿no? Sí, sí, además este camino que es muy especial para mí y estoy eso, deseando encontrarme frente a frente con la Blanca Paloma. Pues hermano mayor, suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias. Siente que dure mi anhelo eternamente. Peculiaridad de la carreta es también las siete torres de la ciudad de Écija que rematan las esquinas y las columnas de este techo de la carreta. ¿Qué me pasa cuando el campo huele a flores? ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo huele a flores? Cuando el campo huela flores y se bailan sevillanas y al compás de los tambores. Y se bailan sevillanas y al compás de los tambores. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Que esta noche no ha dormido. ¿Qué será lo que me pasa cuando me vuelva a Rocío? Es ese sombrero que la Virgen cruza el quema. Que la Virgen cruza el quema, quítese usted ese sombrero, que la Virgen cruza el quema, quítese usted ese sombrero, que la Virgen cruza el quema. Que la Virgen cruza el quema, que saluden los romeros, al ver su cara morena, que saluden los romeros, al ver su cara morena. Los bueyes muy despacito, los bueyes muy despacito, falide a los que beban, que le cantemos a la Virgen cuando esté parada en el quema. Carreta Écijana, 40 campanillas, carreta Écijana, 40 campanillas, carreta Écijana. Carreta Écijana, avanzan los peregrinos por la campiña sevillana, avanzan los peregrinos por la campiña sevillana. No vaya usted a parar, señor carretero, no vaya usted a parar, que quiero seguir escuchando este añorado sonar. Voy a romper mi promesa y te voy a cantar, Rocío. Y te voy a cantar, Rocío. Voy a romper mi promesa y te voy a cantar, Rocío. Voy a romper mi promesa y te voy a cantar, Rocío. Y te voy a cantar, Rocío. Y yo te diré tu guapa cuando salga de tu ermita. Y yo te gritaré guapa cuando salga de tu ermita. Yo quiero que mi garganta
Tenga temple de campana, tenga temple de campana, para comerte en plegaria mi cante por sevillana. ¡Ole! ¡Sale el hermano mayor! ¡Viva! Una hermana de Esía emocionada, el camino con Esía. Una hermana de Esía emocionada, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el camino con Esía? Divino. ¿Qué esperáis, no? Cuando lleguéis allí a la aldea. Esperamos que la Virgen nos acoja con su manto a todos los esijanos y a todo el mundo entero. Por la paz del mundo, por todo el bien del mundo. Que esto es lo mejor que hay que vivirlo para saber cómo es el camino del Rocío. No hay palabras, no hay palabras. Hay que vivirlo con mucha devoción, con mucha fe, porque aquí es eso, que se ponen los vellos de gallina. Pues buen camino, que lleguéis bien. Muchas gracias. ¡Viva! 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 La Virgen del Valle, patrona de Écija, es la que flanquea esta carreta, que justo a los pies de su sin pecado lleva un sombrero de la Guardia Civil, el famoso tricornio. Nos dice un alumno de Écija, de esta señorita, que es hija de fundadores de la hermandad de Écija, ¿no? Sí. Cuéntanos qué siente una hija de un fundador de la hermandad de Écija. Uy, este año con puedo... Con sin pecado en el que... Este año cosa. Puedo muchas cosas porque ha muerto mi madre hace un mes y estoy muy emocionada este año, muchas cosas. Y viene el hermano mayor, que es nuestro hijo. El hermano mayor y mi nieto. Viene con el nieto a ayudar a... Entonces, este alrededor año, del padre. Que hoy, no vea, hoy un día el camino que he hecho. Para acompañar a mi hijo y... Está ahí un hecho. En el Rocío se tiene presente a todo el mundo y, claro. Y viene todo el mundo al fin y al cabo, ¿no? Ah, eso desde luego que sí, que están aquí, mis padres están viéndolo y por eso vengo yo. Y estarían orgullosos de la hermandad de Écija, seguro. Hombre, orgullosísimo de la hermandad. Muchas gracias, buen camino. Gracias.
Gracias. Gracias. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa blanca paloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva los alcaldes de carreta! ¡Viva! ¡Viva los boyeros! ¡Viva! ¡Viva el tamborilero! ¡Viva! ¡Viva los romeros! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Écija! ¡Viva! ¡Vivan todas las hermandades! ¡Viva! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Y viva nuestro hermano mayor! ¡Viva! ¡Viva! Que ya estoy ronca. No puedo hablar más fuerte. La hermandad decía que se marchaba así con ese tintineo de su carreta, con esas 40 campanitas de plata.